todo, absolutamente todo. Y la verdad es que era predecible y se veía lo que iba a pasar. Y creo que todos los que estábamos allí lo sabíamos. Lo que no sabíamos era cuándo. Y es que no hice nada, ni nadie hizo nada. Simplemente nos quedamos paralizados porque todos teníamos miedo. Para mí es muy importante que se sepa la verdad. Y la verdad, independientemente de lo que diga nadie, es que todos nos quedamos ahí esperando a que aquello acabara. Lo pasé muy mal los 3 o 4 primeros minutos. Estaba deseando que terminara todo. Para que fuera irreversible. Para dejar de tener la obligación de salvarla. Pero cuando ocurrió, no sentí nada. Es una culpa inmensa y desagradable. Lo peor fueron los primeros minutos. No sé qué te habrán dicho los demás, pero estoy casi seguro de que éramos conscientes de cómo iba a acabar todo. Así que esperamos hasta que él hizo aquello. Entonces ya no hubo nada más que esperar. No sabía cómo decirles que no lo hicieran. Parecían imbéciles. No se movían, no protestaron. Me hicieron una mierda por la chica. Solo aceptaron que aquello pasaría. Tenía que pasar. Supongo que pensaban que no podían hacer nada. No lo hicieron. Lamento mucho lo ocurrido, de verdad que lo lamento. Pero no podíamos hacer nada. En la vida las cosas se consiguen poco a poco. Hay que hacer sacrificios, no teníamos otra opción. Tenemos que ser realistas. Ella fue sacrificio, porque era evidente que no se podía cambiar nada. Al principio todos me miraron, como si yo fuera el único con los cojones de hacerlo. Es cierto que tengo mucha gente a mi cargo y que no me importa ensuciarme las manos para que las cosas se hagan bien. Pero, ¿qué quieres que os diga? ¿Dudé? El chico no paraba de gritarme que no lo hiciera, cuando en el fondo todo el mundo sabía que había que hacerlo. Había que hacerlo y lo hice. Después todos me miraron mal, como si me despreciaran por haber hecho una cosa que ellos querían que hiciera. Son unos hipócritas. Incluso el chico. No sé qué os habrá dicho él, pero ahí se quedó, sentado, sin hacer nada, cuando podía haberme parado perfectamente. Pero en el fondo tenía miedo, como todos nosotros. Y aunque lo que hice le dio la seguridad, como a todos, prefirió quejarse un poco y así no sentirse tan culpable. No me levanté porque tenía miedo, ¿sabes? Estuve a punto de hacerlo. Pero el tío tenía una pistola. Tenía una puta pistola en la mano. Yo no lo conozco de nada, el tío. Puede, no sé, puede que le diera por matarme, pegarme un tiro a mí. Yo no sé si estoy dispuesto a morir por nadie. Tuve miedo por el chico. Soy profesor en un instituto y todos los días veo chicos como él. Son impredecibles. No comprende muchas cosas, no sabe lo que es la responsabilidad. Pueden llegar a hacer cualquier tontería. Incluso me imaginaba de que pudiera coger la pistola.
pero me sorprendió de que no lo hiciera. Recuerdo perfectamente la mirada de la chica. Yo quise levantarme para reanimarla, pero tenía miedo. Tengo una hermana. Tiene más o menos su edad. Pero hay que ser pragmáticos. Mi hermana no es ella. Mi hermana sigue viva, a salvo, en casa. Y me tira a mí. En parte, gracias a que esa chica muriera. Tengo miedo. Tengo miedo porque sé que ella podía haber sido yo. Y en realidad es una cuestión de azar que yo esté viva y ella no. Y me pregunto si realmente me conozco, porque siempre he pensado que soy una buena persona. Pero no puedo evitar pensar que en una sexta parte soy responsable de una muerte. Aunque no apretara el gatillo, en una sexta parte soy una asesina. Y no sé si eso es compatible con ser una buena persona. ¿Que si me siento culpable? ¿Acaso alguno de ellos ha dicho que se sienta culpable? Mire usted, no es fácil repartir la culpa. Pero no creo que nada de ella recaiga en mí. Yo no hice nada. Allá ellos si quieren torturarse. Es algo muy humano. Pero no quiero formar parte de esto. Pues claro que siento la culpa. Llevo noches sin dormir. Pero la vida es así. La vida implica la muerte. Tengo que seguir viviendo. Agradecer que estoy vivo aunque ella no lo esté. Por ella. Por todos los que han muerto para que mi vida sea posible. La gente muere continuamente y deja paso a otra gente y a otras vidas. Es terrible, pero es natural. Ella murió no solamente para que yo, sino para que todos los que estaban en esa mesa pudiésemos vivir bien, pudiésemos vivir felices. Así que lo hago. Poco a poco, vivo y olvido. No me arrepiento. Creo que no me arrepiento de nada. Porque el resto me hicieron una mierda y yo solo no pude cambiar nada sobre esa muerte. Que fue una putada, pero desde luego no fue culpa mía. Hice lo suficiente. Hice todo lo que se podía hacer. Pero no quise intervenir. Porque en el fondo, él tenía un poco de razón. Es joven, los jóvenes están para eso, para luchar por sus causas. A mí me vale con vivir tranquilo. Puede que sea un egoísta, pero ¿quién no lo es? Estoy cansado de ser altruista, el que da todo sin recibir nada a cambio. Total, van a seguir las muertes. La gente piensa que los médicos tienen el poder de decidir quién vive y quién muere. Pero ¿quién soy yo para decidir que la vida de mi hermana, mi propia vida, vale más que la vida de ella? La vida la puso ella ahí, al otro lado de la mesa. No nos puso ni a mi hermana ni a mí. Ahora. Ahora solo me queda pensar que su muerte era la única salida. Pero nunca sabremos si eso es verdad. Pero yo al menos hice fotos de todo. Ahora solo queda contar al mundo lo que pasó allí. Y mi presencia en esa mesa al menos servirá para algo. Saber las cosas siempre ayuda. Y la gente se mueve por las causas justas. Y no creo que permitan que esto vuelva a ocurrir. ¿No crees? Ella tenía que morir. Nosotros no teníamos opción. Era ella o nosotros. Ya está. En la vida hay cosas que escapan a nuestro poder de decisión. La gente a veces es tan narcisista. No estamos solos en el mundo. Y solos no podemos cambiar nada. Por supuesto, hubiera preferido que ella aún estuviese viva. Pero no puede ser. Yo no hice nada. No fui yo, fuimos todos. Es ridículo. Siempre he vivido lo mejor que sé. Eso implicó acabar con la vida de esa chica. Y me duele, me pesa la culpa. Pero lo volvería a hacer. Es su vida, su felicidad a cambio de la mía y de los que quiero. Y ella, suena duro decirlo, pero ni la quiero ni la conozco. Prefiero que muera ella que muera yo. Ella fue la débil. No lo digo yo. Ya lo dijo Darwin.
Lo peor de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena.